Hola chicas, hola chicos, bienvenidos al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo de productos terminados. Quedaros a verlo. Bueno, como decía, os traigo un vídeo de productos terminados y voy a ir sacándolos aleatoriamente conforme salgan. Bueno, como todas sabréis, pues yo utilizo las toallitas de cara y ojos de Mercadona, que en este caso es la de piel seca y sensible. Cuestan 1,05€ y la verdad es que son las que más me gustan, con las que siempre repito y por supuesto que las recomiendo y las seguiré siempre utilizando. También he acabado con estos maxi discos de Alcampo, que en verdad son toallitas para bebés, bueno, toallitas no, sino discos o cuadrados de algodón, que he dejado uno para que lo veáis. Y bueno, la verdad es que a pesar de no ser cosidos, no se despiluchan, van muy bien. O sea, lo puedes, si lo rompes, pues por supuesto se despilucha, pero mientras que te estás desmaquillando y quitándote la porquería de la cara, pues la verdad es que van genial y no se despiluchan ni hacen pelusitas ni nada, y la verdad es que a mí me han gustado mucho, y si voy alguna vez al campo pues seguramente los compraré, porque me costaron 1€, 1€ y pico, y al ser muy muy grandes, pues con uno o con dos ya tienes para toda la cara, y la verdad es que me gustaron muchísimo. Otra cosa que he acabado es la laca de Mercadona, la Stylius, y la verdad es que esta es la que más me gusta de todas. Me encanta cómo huele, porque huele como si estuviera ahí, no sé, en el paraíso, no lo sé, no sé, que es como si tuviera algo de argán, sí, argán, o sea, no sé, huele súper bien, y la verdad es que apenas deja residuos en lo que es el cabello, se peina con mucha facilidad al día siguiente esta laca, y la verdad es que me gusta mucho. Entonces pues por supuesto ya la tengo repuesta en lo que es la despensa de allí del dormitorio, y me va muy muy bien, y la verdad es que fija bastante bien también, y por supuesto que repetiré. Otra cosa que he acabado de la marca es 100, que es de Carrefour, es este protector del cabello, que bueno, la verdad es que no sé si irá muy bien o no, huele normal, bueno, un termoprotector, y la verdad es que pues es ideal para plancha de pelo, es control de larga duración, y dicen que está recomendado por peluquerías, pero la verdad es que no sé si va muy bien, si va muy mal. Yo siempre utilizo protector solar, capilar, cada vez que me hago las planchas y eso, o sea que me va bien. Otro que tengo es el de Mercadona, de la marca Stylius, y la verdad es que comparándolos casi me quedo con la marca Stylius, porque no sé, creo que hace mejor la función de proteger el cabello, no sé, y además este tiene filtro UV, y la verdad es que me gusta bastante, y este sí he vuelto a repetir con él, y vale unos 3€ por ahí, y bueno, pues va genial. Otra cosita que he acabado es el gel de ducha Pasión de Leche, que huele genial, a mí me encanta, y bueno, pues por supuesto que si se me acaba, pues repetiré con él. Pasa que como ahora mismo pues tengo geles para una vida, pues la verdad es que ahora mismo pues no voy a comprarlo otra vez. Y bueno, ha salido por aquí el Listerine Cuidado Vocal. ¿Vocal? Eso. Vocal no, porque vocal es de cáncer. Que la verdad me ha durado la vida y más. Y pues bueno, pues qué decir, pues que era el color moradito. Y que estaba muy malo. Bueno, que no estaba muy fuerte. Que yo no lo he acabado mi pareja, hombre. Y que va bien, ¿a que sí? Yeah. Dice que sí, que va bien, y que bueno, pues eso. Aquí ha salido otro producto que he terminado de pelo, que es este serum de reparación total para punta abiertas, que lo he vuelto a encontrar en Mercadona al mismo precio, en formato más grande, porque está teniendo mucho éxito. A mí me gusta mucho. Ahora mismo no
No lo he vuelto a comprar, pero bueno, la verdad es que hace bien su función y que sí, que lo compréis. Que va muy bien. Y bueno, he acabado también con este desodorante que es de protección total, que vale 70 céntimos y por el precio y la duración que tiene, en plan que te protege del sudorcillo y esas cosas, pues la verdad es que va bastante bien y huele bien, a aloe vera o algo así. Y bueno, pues que he vuelto a repartir con él y el que estoy utilizando diariamente. Otra crema que he acabado, esta es que sacó la gama de Oh qué guapa, Oh qué caca para mí, que en el canal tengo los vídeos de mi crítica a esta crema que sacaron de Mercadona, que esta es la Adiós Fatiga, la Vital, que no ha hecho nada. Nunca volveré a repetir con esta gama de Oh qué guapa, porque para mí pues es que es más bien un timo que otra cosa, porque esto ni ilumina la piel, ni hidrata, ni reafirma la piel. Entonces, que me digan que esto deja un efecto buena cara al instante, pues qué quieres que te diga, que no, que esto es mentira, falacias. Y otra cosilla que he acabado, pues fue este perfume de la marca Amalfi, que me costó 7 euros. Y deciros que este era la copia de la de Dolce & Gabbana, la colonia, y me encantaba. Era duradera y la verdad es que por 7 euros pues está muy bien conseguido el perfume. Y bueno, pues la verdad es que sí repetiría y sí repetiré si voy a algún sitio donde me encuentre la marca, porque la verdad vale la pena. Y ya para acabar, he acabado dos cosas potinguiles. Que ha sido estos polvos matificantes de la marca, de una marca, creo que sí, es Rimmel Dondo, que me encantan, los tengo hecho mijitillas, o sea, es que ya no sé cómo apurar esto. Y bueno, pues deciros que me encantan, que por supuesto que repetiré, lo que pasa es que ahora estoy utilizando otro. Esto es en el tono 09 ámbar y me han gustado mucho, han sido mis favoritos durante mucho tiempo y por supuesto cuando termine otros pues volveré a estos, porque matifican sin acartonar la piel, que es lo que no nos interesa, y van muy bien y rondan los 6 euros. Y he acabado la base de Catrice, la Nude Illusion, que también tengo una review en el canal hablando en profundidad de esta base. Bueno, deciros que mi crítica de esta base era un poco negativa, ya que yo lo que quiero es una base cubriente y tal. Lo que pasa es que ahora, pues la verdad es que frente a cara de primavera-verano, la verdad es que esta base va muy bien, porque no hace un efecto máscara, es un poco luminosa, no queda mate, entonces pues la verdad que no queda mal. Entonces, para esas personas que no tengan imperfecciones en la piel y quieran una base tipo BB Cream, la verdad es que esta base les va a gustar mucho, ronda de 7 a 8 euros. Deciros que para nada pues hace fotos, o sea, que cuando echéis fotos con esta base pues no os va a gustar mucho, porque pone la cara en plan fantasmagórica, porque tiene filtros de rayo para protegerse del sol y tal. Entonces pues no pone lo que es, qué factor, pero pone que sí tiene. Entonces eso hace que las fotos no salgan muy bien, no fotografíe esta base bien en cámara. Y bueno, chicas, chicos, ya para finalizar, pues despedirme de vosotros, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!